Rara vez es una buena idea defender un comportamiento indefendible. Solo hay que preguntar a Megyn Kelly, Chris Harrison y Chris Cuomo. Todos ellos perdieron sus cómodos puestos en la televisión y no son los únicos que hicieron saltar por los aires sus propias carreras. Chris Cuomo fue el presentador principal de CNN en el 2021, tras casi una década en la cadena. Pero su relación con su hermano, el ex gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dio fin a su carrera, luego de que la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, descubriera que el gobernador acosó sexualmente al menos a 11 mujeres. Este dimitió en agosto del 2021. Chris admitió que aconsejó a su hermano usando contactos en los medios para obtener información y luchar contra las acusaciones. En diciembre, CNN rescindió el contrato de Chris. Además, el propio Chris Cuomo fue acusado de conducta sexual inapropiada. En septiembre del 2021, la productora de televisión Shelley Rose denunció en The New York Times que él la manoseó en una fiesta cuando trabajaban en ABC News. Chris dijo al medio que se disculpó y mantuvo que el incidente no fue de naturaleza sexual. Luego, en diciembre del 2021, la abogada Deborah Katz dijo que se puso en contacto con CNN antes de que Chris fuera despedido para hablar de las acusaciones de mala conducta sexual hechas por su cliente, quien prefirió permanecer en el anonimato. En una declaración obtenida por The New York Times, Cuomo negó las acusaciones. En el 2017, NBC dio a Megyn Kelly un contrato de $69 millones, pero su show en horario de máxima audiencia se esfumó a mediados del 2017, mientras que su show de entrevistas matutino estuvo lleno de, como dijo CNN, decepcionantes índices de audiencia y momentos incómodos. El clavo en el ataúd fue una conversación en el 2018 sobre los disfraces ofensivos de Halloween, cuando intentó defender el uso del blackface en un episodio de Megyn Kelly Today. Okay, back when I was a kid, that was okay as long as you were dressing up as like a character. I don't know how like that got racist on Halloween. La reacción fue rápida y feroz. En un episodio posterior de Today, Craig Melvin calificó sus comentarios de estúpidos e indefendibles, mientras que Al Roker dijo que le debía una disculpa a la gente de color. NBC canceló el programa Megyn Kelly Today y acabó pagándole el resto de su contrato para sacarla del aire. Luego de que todo se resolviera, Kelly dijo a TMZ, "Definitivamente me verán de nuevo en la televisión". Pero últimamente parece que Kelly está hablando detrás de un micrófono en vez de delante de una cámara, pues en julio del 2021 se anunció que firmó un acuerdo para presentar un programa de radio entre semana en Sirius XM. Por casi 20 años, Chris Harrison ayudó a las parejas a hallar el amor verdadero en The Bachelor y The Bachelorette, pero en el 2021 dijo algo perjudicial. Después de revelarse en las redes sociales unas fotos de la ganadora de la 25ª temporada de The Bachelor, Rachel Kirkconnell, asistiendo a una fiesta con temática racista, Rachel Lindsay habló con Harrison de eso en un episodio de Extra. Aunque reconoció que las fotos y el tema de la fiesta eran malos, quiso que la gente tuviera un poco de compasión hacia ella. Is it a good look in 2018 or is it not a good look in 2021? Because there's a big difference. It's not a good look ever. Al día siguiente, Harrison se disculpó en Instagram por perpetuar el racismo. Un día después, los miembros del elenco de la temporada 25 criticaron sus comentarios en un comunicado conjunto. Y entonces Harrison anunció que se tomaría un descanso de la franquicia, a lo que siguió una entrevista virtual con Michael Strahan en Good Morning America. Tras la entrevista, Strahan cuestionó si la disculpa de Harrison era solo una respuesta superficial. Harrison dejó oficialmente la franquicia en junio del 2021. En un post de Instagram ya borrado, escribió: "Tuve una carrera verdaderamente increíble como anfitrión de la franquicia de Bachelor y ahora estoy emocionado de comenzar un nuevo capítulo". Bill O'Reilly fue uno de los comentaristas más populares de la historia de Fox News. Su afición por la grandilocuencia en antena mantuvo al público pegado a sus sets por 20 años, pero en el 2017, las tensiones entre bastidores pasaron a primer plano. El 1 de abril de ese año, The New York Times dijo que O'Reilly y Fox pagaron $13 millones para resolver 5 casos relacionados con acusaciones de acoso sexual o de otro tipo contra él. O'Reilly tenía fama
fama de hacer comentarios insensibles, lo que hizo que más de 50 de sus anunciantes cancelaran sus campañas. Fox News acabó por despedir a Riley a finales de abril, pero el presentador de The Riley Factor mantuvo que no hizo nada malo y dijo en un comunicado: "Es tremendamente descorazonador separarnos por afirmaciones infundadas, pero esa es la desafortunada realidad con la que muchos de nosotros en el ojo público debemos vivir hoy". Desde entonces, O'Reilly se mantiene ocupado publicando varios libros y presentando un programa que está disponible en su sitio web por una cuota de suscripción mensual. En el 2015, Brian Williams era presentador de NBC Nightly News, pero hubo acusaciones de que mintió que estuvo bajo el fuego de granadas mientras informaba sobre la guerra de Irak. Fue suspendido a la espera de los resultados de una investigación. Finalmente se descubrieron aún más declaraciones inexactas, incluida la afirmación de Williams de que estuvo en Bagdad con los SEAL de la Marina que mataron a Osama Bin Laden. Y así el periodista más visto de Estados Unidos perdió la cualidad más esencial para un periodista, su credibilidad. Fue retirado de la mesa de presentación de NBC y relegado a un papel menor en MSNBC. Más tarde, Williams abordó su paso en falso en una entrevista con Matt Lauer en la que admitió: "I know why people feel the way they do. I get this. I'm responsible for this. I am sorry." En el 2021, Williams abandonó el programa The 11th Hour de la MSNBC al concluir el poco ceremonioso final de lo que podría haber sido una célebre carrera, anunció: "I'll show myself out until we meet again." La carrera de Dan Rather, uno de los periodistas más venerados de Estados Unidos, decayó en el 2004. Fue al publicar un reportaje que cuestionaba el servicio militar del presidente George W. Bush en la época de la Guerra de Vietnam. Tras la emisión del reportaje, surgieron dudas sobre la exactitud de la información, en concreto sobre si los documentos de origen eran legítimos. Esto provocó reacciones de los críticos conservadores. Rather dejó de ser presentador en CBS Evening News en el 2005 y dejó la cadena en el 2006 tras 44 años. En su libro Rather Outspoken, Rather recuerda haberse sentido casi invisible en CBS durante ese tiempo, como él mismo dijo: "En ese momento estaba claro para todo el mundo, menos para mí, que me estaban borrando". En el 2007, Rather presentó una demanda de $70 millones contra CBS por incumplimiento de contrato, pues afirmaba que la cadena lo almacenó. La demanda fue desestimada en el 2009. Como dijo a People: "Querían ofrecerme lo que mucha gente consideraría un buen dinero y un asistente para venir a sentarse en un escritorio. No lo consideré ni por un segundo". A pesar de cómo terminó todo, Rather aún guarda buenos recuerdos. Como dijo a The Hollywood Reporter en el 2015, "Tuve mucha suerte de trabajar en CBS News. Estoy muy orgulloso de la carrera que tuve". Un debate sobre Piers Morgan y Meghan Markle en un episodio del 2021 de The Talk fue la perdición de la copresentadora Sharon Osbourne. Mientras defendía a Morgan en el programa de entrevistas diario, Osbourne hizo comentarios que no sentaron bien a algunos espectadores ni a sus colegas. Luego de que se pusiera en duda su voluntad de apoyar a Morgan, declaró: "I'm about to be put in the electric chair because I have a friend who many people think is a racist, so that makes me a racist". Tras el segmento, algunos de los antiguos copresentadores de Osbourne se pronunciaron. Leah Remini afirmó que Osbourne hizo comentarios racistas contra Julie Chen y comentarios homófobos sobre la moderadora Sarah Gilbert. Holly Robinson Pitt fue a Twitter para alegar: "Sharon se quejó de que yo era demasiado ghetto para The Talk, luego me fui". El tiempo de Osbourne en la serie terminó finalmente después de que CBS realizara una investigación interna. Como parte de la revisión, la cadena concluyó: "El comportamiento de Sharon hacia sus copresentadores en el episodio del 10 de marzo no se ajustó a nuestros valores para un lugar de trabajo respetuoso". En el 2016, Billy Bush fue despedido del Show Today de NBC tras poco más de un año en el puesto. Esto fue por la filtración de una polémica conversación que tuvo con el candidato presidencial Donald Trump en el 2005. En la cinta se escucha a Trump hablando con Bush sobre lo fácil que es para él manosear a las mujeres sin su consentimiento cuando eres una estrella, a lo que Bush respondió riéndose.
Al final hubo muchos señalamientos sobre quién filtró la cinta y por qué, pero no hubo respuestas. Fue sin duda una patata caliente política para los Trump, con la esposa de Donald, Melania, diciendo a Anderson Cooper de CNN. He was lead on, like, egg on from the host. En una entrevista del 2019 con People, Bush admitió arrepentirse de sus acciones. Él dijo, fue un mal momento y yo estaba en él, pero un momento no define tu vida. Cuando Matt Lauer se unió por primera vez al equipo de emisión matinal del programa Today de NBC, sintió que lo logró, como dijo a Broadcasting and Cable en el 2008. El programa Today era el trabajo de mis sueños, fue un momento surrealista. Pero entonces, el 29 de noviembre del 2017, el mundo de Lauer se vino abajo de repente. Fue cuando se anunció su despido después de que NBC recibiera una denuncia por comportamiento sexual inapropiado en el lugar de trabajo. En el 2019, Variety publicó un extracto del libro de Ronan Farrow, Catch and Kill, en el que la ex empleada de NBC, Brooke Nevels, alegó que Lauer la agredió sexualmente en el 2014. Nevels le dijo a Farrow que estaba demasiado borracha para dar su consentimiento y que no quería tener relaciones. Lauer también fue acusado de enviar mensajes sexuales a antiguos empleados y becarios de NBC, aunque mantiene su inocencia. Desde su despido, Lauer se mantiene muy reservado, como dijo una fuente a People en el 2021. Solo quiere hablar con gente que se ponga de su lado, todavía se siente como si le hubieran condenado. El ex copresentador de CBS This Morning, Charlie Rose, tuvo en su día un currículum impecable. Ganó la atención nacional en PBS, perfeccionando su oficio por más de 45 años. Pero su reputación dio un vuelco en el 2017 cuando The Washington Post reveló impactantes acusaciones de conducta sexual inapropiada contra el periodista. Kyle Godfrey Ryan, una de las acusadoras de Rose, que también trabajó para él, dijo a The Hollywood Reporter en el 2018. Toda la vida de Charlie se definió por lo que era como periodista, pero Charlie utilizó su poder en ocasiones para agredir a muchas mujeres que trabajaban para él. Las acusaciones incluían el manoseo en una fiesta del personal, insinuaciones sexuales no deseadas y pasearse desnudo delante de colegas que debían trabajar en una de sus casas de Nueva York. Rose emitió un comunicado sobre las acusaciones en Twitter, según reconoció. Me disculpo profundamente por mi comportamiento inapropiado, estoy muy avergonzado. Me comporté de forma insensible en ocasiones y acepto la responsabilidad por eso, aunque no creo que todas estas acusaciones sean exactas. Luego de que saliera a la luz la historia con las denuncias de 8 acusadoras, se presentaron 9 más. En ese momento, Bloomberg Television, PBS y CBS News terminaron sus contratos con Rose. En el 2018, The Washington Post dijo que otras 27 mujeres se presentaron con acusaciones de acoso sexual. Rose dijo que el informe era injusto e inexacto. Si tú o alguien que conoces ha sido víctima de agresión sexual, por favor llama al teléfono de apoyo a víctimas en tu país.